¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chilotito Fits Aventura. Acá, cabrón. Así que eso, los dejo con una imagen aquí de lo que va a ser el viaje. Espero les guste este video, espero salga algo y salga todo bien. Así que acompáñenos a esta aventura. Vamos, vamos. Amigos, 10 para las 6 de la mañana, andamos por aquí. Está bastante fuerte, hay viento, pero le vamos a hacer la pelea igual. Andamos con una chispita de 70 gramos, una cañita poke, carrete de Surinoya Brown Beer. Fuerte acá el oleaje, ¿eh? Vamos a tener un poquito de cuidado. Allá viene. Tení que... Ah, te lo llevó el viento. Tení que tirar detrás de la ola. Uy. Sí. No, el viento está bastante fuerte. Un poco traicionero. Son las 7:20 de la mañana. Hasta el momento nada todavía. Con el Pedro tuvimos como unos piques medio raros. Pero nada más. Ahora. Aquí el Yosa está sacando un sargazo. ¿Era sargazo? Sí, se queda ahí pegado. Calmó el viento, pero se nota que la corriente está súper fuerte.
Se nota que la corriente está súper fuerte. Mira, ya mueve. ¿Sí? Sí, sí, lo escuché yo. Pero ahí, donde se agarra ahí en la salida. Buena, cabro, aquí andamos ya. No ha pasado nada, 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 nada de nada. Aquí anda el amigo Peter ya derrotado. Pero no vencido. ningún pique todavía, está medio malo el clima. Se puso medio rígido el oleaje, así que capaz que nos vayamos a tomar un cafecito por ahí. Esperemos más ratito cuando comience a subir de vuelta el mar. Ahora está baja. Y ahí aprovechar el repunte a ver si cambia la cosa. ¿Qué es, amigo? Le muestro un poquito para acá. Esta playita bastante bonita, estaba súper bonita. Hay una lluvia allá atrás cayendo al final. Está quedando la embarrada con la lluvia. ¿Sí o no, compañero? Así es. Aprovecho de mencionar a la tienda San Martín por las poleritas que nos enviaron. Para que si ustedes quieren conseguir la suya, está bastante buena. Esta polerita que se ve acá, que trae incluida una bandana. Y la bandana está súper cómoda, súper bacán. Tiene un hoyito acá para que salga la respiración, no se empañe y todo. Y las manguitas son ahí. Son bien ajustadas las muñecas. Está súper, súper buena la ropita. Es con filtro UV. Y son respirables. Así que está filete, 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 cabrón. Para que si ustedes quieren conseguirse, lo recomiendo 100%. Muy buenas las poleritas, así que ahí vayan a la tienda San Martín. Les voy a dejar el contacto ahí abajito para que lo vayan a visitar. Ahí exijan su polerita y hablen con el hombre nomás, el encargado de las poleritas. El Pedro igual anda con la suya ahí. Ahí está la bandana. Buena, buena, muy buena calidad. Se basó el hombre ahí. Ay, cuando ahí sí que va a llegar fuerte, pero ahora paró el viento, sí, pues. Pero va a pegar fuerte cuando empieza a subir. ¿No pasa nada todavía? No, nada, está mucha basura esta weá. Sí, allá estaba peor todavía. ¿Va adelante, trae basura? Sí. Yo pasé a agarrar ahí todo eso. ¿Los otros días vino igual? Sí, he venido. ¿Y sacó o no? No, no he sacado, que venía un poco. Ah. ¿Había buenos reportes el otro día? Sí. Pero el día tocó malo. Todos los días no son igual. Sí, así es la pesca. Hay que confiarle, ¿no? Sí, no queda otra. Vamos a ir a cachar un poco más allá nosotros. Buena, weón. Hasta que salió, tío. Hermano, weón. Oh, está bonito, weón. Hasta que salió la equilita, sí, weón. Era. Ya, cabra, está picando acá, hermano.
Linda, mira, ahí está la Corvinita. Primera Corvinita del día cuando son las 9:43 de la mañana. Y mira, está que salida. ¡Qué buena, hermano! Vamos a ponerla antes que se vayan. Aprovechando que no hay viento, yo voy a estar tirando un señuelo. Ay, ¿qué pasó acá? A ver si varía. El Pedrito lo sacó con una chispa. Yo voy a tirar señuelito para probar. Pero se me enreó la cosa. Y si pasa algo, ahí le vamos a estar mostrando el reporte, muchachos. Seguimos. Tenemos pique. ¡Ajórrale, Peter! ¡A máquina, Peter! Aquí tenemos... ¡Oh! De casi kilito. Buena. Tenemos pique de vuelta. Oh, se me saltó, parece. Ya, echar lo que Dios quiera, ¿no? Está chiquitita, así. Igual está de kilito, así. Esta es la más chiquitita que ha salido. Ahí está. Así que la vamos a liberar esta. No sé si estamos grabando, a ver. Ahí está. Vamos a liberar esta corvinita. Aquí, bueno, que se vaya. Ahí se va. Bueno, muchachos, aquí acabamos de devolver una corvinita chiquitita. Espero nos dé suerte, iba que pique una grande. Vamos a seguir buscando, el mar está harto movido. Estamos tirando chispitas 60 y con esa picado todo el rato, así que llevamos hartos piques, pero pura chiquitita. Tenemos pique, pasé a cortar. Pique de una corvinita. Peleó como una de 10.
pasé a cortar. Me encomiendo a los dioses. Tenemos pique nuevamente. Están peleando mucho estas chiquititas, ¿no? Tenemos. Ya nomás. ¡Vieja! ¡A vinilo! ¡Vinilo! Una coronita. A vinilito. Una chiquitita. Con un vinilito ahí. Malo, no es malo. ¿Eh? Saltó, saltó, saltó. Se le saltó. Se activó el pique, se activó el pique de nuevo. Se tranquilizó. ¿Eh? A la barriga. ¡Robalo! ¿No? ¡Ah, no! ¡Buena, weón! Buen. Oh, ¡está bonito, weón! Oh. ¡Buena, viejo! ¡Por fin, weón! Sí. El primero me ni lo grabé, me puse nervioso, weón. ¡Sí, grande, weón! ¡Yo sí! ¡Buena, buena, buena! ¡Pique, tenemos pique! ¡Tenemos otro pique! ¡Qué masacre de Corvinilla! ¡Oh, tan linda va! ¡Uy, mi hermano! También está pescando, mi brother. Está bueno el pique, cabrón. Bueno, bueno el pique. ¡Está afuerita! Ahí está, cabrón. Preciosa. Oh, el cabrón, este pique ni lo sentí, yo pensé que era un pejerrey. Venía peleando, pero apenas cayó, no mordió. Y ni cuenta me di, estaba chiquitita esta. La vamos a soltar por acá, a ver, para que siga su vida.
¿Te fuiste? ¡Oh, se murió, mira! ¿Se fue? ¡Ahí va, ahí va! ¡Pobrecita, vos! Ahí se fue. De un pique, la verdad que ni se sintió. La embarró. Parecía un pejerrey. No peleó nada la chiquitita, pobrecita. Oh, parece que se soltó, ¿no? ¡Viene! ¿Cómo pelea? Vamos fuera, vamos fuera. ¡Oh, no lo gané! ¡Ah, me está agarrando sargazo, hermano! ¡No! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pejerrey? ¡Mira! ¡Oh! ¡La embarró! ¡Está linda, güey! ¡Doblete, pejerrey! ¡Y corvinita! ¡Ay, güey! ¡Mira hasta que salía, güey! Está fuertísimo el mar, cabrón. Está fuertísimo, fuertísimo el mar. ¿Sí? Sí, bueno. Wow. Está grande, ¿eh? Está bonita. Otro lado donde decíamos delante. Ya. Go. Está bonito. Tenemos pique, tenemos pique. Tenemos que esté bonita. No está peleando nada, si se viene para acá.
¡Oh! ¡Se me soltó! Estaba bonita, parece. Se me soltó de la... La forcé mucho. Ya, corta. Está bonita. Acá están, acá están. Está bonita, weón. Ah. Olvídate. Ya, amigos, habíamos estado medio callados todo este rato, estábamos recansados, hemos estado desde las 5 y media de la mañana, ya son las 6:38 de la tarde y seguimos buscando a ver si sale esa grandota. Hemos tenido piques buenísimos, pero nada que todavía nos dé una pelea digna. Le vamos a buscar hasta que caiga el sol. Ojalá que pique algo. Corté en delante y me quedó poquita línea de mi carreta, así que ojalá si le pique algo grande que sea el Pedro, ¿no, mi? Porque me va a llevar toda la línea. Es increíble la cantidad de microplástico que hay en el mar aquí. Esto es todo de... Todo esto es plástico, puro plástico. Y esto y un poquito más que tenía salió en un solo tiro, en un solo lance. O sea, lancé, recogí y salió esto. Imagínense la probabilidad de pillar esto con esta línea aquí en el mar. A tomar en cuenta la cantidad de microplástico que debe tener el mar, la cantidad de basura. Oh, increíble. Increíble, increíble. ¿No tení? ¡Ah! ¡Avírate, avírate! ¡Viene! ¡Ay, está bonita, weón! La había picado una grande y se le fue. ¿Se fue? Sí. ¿Lo que voy a pescar, weón? ¿Ah? ¿Para chico o le mandan llegar? ¿Con esto? Ahí estaba yo en un plomo. Sí, ya en un plomito, 35 gramos, ¿no? Le estaba mandando... Chucha, me encajé.
Estábamos mandando chispa, pero... Pero en la mañana cuando estaba el solcito, mi corto. Ganó dos grandes recibo. ¿Ese qué marca es? ¿El Storm? Storm. ¿La tocha mosqueado ya? ¿La marca de la Rafale? Sí, de Norma. 40 gramos. 40 gramos. ¿Y qué le mandáis? ¿Mandar? Vamos. ¿La alianza 25? No, 016. ¿Cero? 16. Ajá. ¿Y lo vento? Digo, para que salga lejos. Ahora. No, estamos en la mañana, estamos a las 5 y media de la mañana acá. Ah, a las 5 y media. Sí, ya estaba reventado ya. Ah, pero si lo ponte acá. No, de chonchi. Ah, de chonchi, pero eso que arranca, tío, que se te pilla. Pero arrancó la mañana. Sí, la mañana igual salió harto. Pero Corvinilla no. Corvinilla no. Ah, bueno. Ahora. Bueno. No, ahora en la tarde vamos a buscar estos dos, ¿no? Y dos más que sacamos, pero en delante ya. Sí, pues son las 7 y media. Todavía queda un poco de luz. Bueno amigos, desde aquí vamos a estar despidiendo el video. La verdad que estamos cansadísimos, estamos derrotados. Fue un día completo de pesca, le dimos todo el día pescando acá. Estuvo bastante bueno, hubo bastante pique. No, excelente el día. Lo que sí, estábamos muy cansados. Pedrito está ahí ya, no quiere ni salir a las cámaras, dijo, porque mucha fama. Ya amigos, ahora sí está el Pedro. No quería mostrarse, estaba muy cansado. Se está desnudando ya. No, nos estamos cambiando ya. Aquí despedimos el video, muchachos. El Pedro coronó con bastantes capturas. Estuvo demostrando, ¿cierto? ¿Está muy cansado? Oh, tenía un caracho. El Pedro no duerme, ¿de cuándo? ¿De ayer? De ayer, de las 7 de la mañana que se levantó a trabajar, no ha dormido nada. Así que lleva harta hora despierto. Yo alcancé a dormir 2 horitas, ¿no? Y bueno, me siento cansado. Así que eso, muchachos, agradecer a toda la gente que nos ve y nos deja su like y comparte nuestro contenido. También mandarle un saludo a toda la gente que encontramos acá en esta playita, que nos llegó a saludar y todo, muy buena onda la gente. Así que bacán, nos sentimos súper bien que la gente nos apoye lo que nosotros hacemos. Y eso, muchachos, desde aquí, de este sector de Ancud, estamos despidiendo el video y nos vemos en otro video de Chilotito Fish Aventura.